pues venía sin estructura, venía con lagunas. El secretario, el general Leopoldo, lo dijo claramente cuando ustedes creo que le notificaron que ya le habían sacado la ley. Dijo, pues sí, pero venía con lagunas, no se corrigió, y pues no se corrigió. Es algo que difícilmente se va a aplicar. Dos, cada municipio tiene un reglamento. Lo que tendríamos que haber revisado, y nosotros se los solicitamos a los diputados, era que primero revisaran los reglamentos y viéramos cuáles eran los reglamentos de avanzada. De hecho, el de Mexicali ya hablaba que cualquier establecimiento que cerrara después de las 24 horas tenía que tener arcos, tenía que tener videocámaras. Y pues ustedes saben que después de todo este desafortunados eventos, el mismo municipio dijo, yo no tengo gente ni carros para atender a todos los bares. Entonces, yo no entiendo cómo quieren abrir si ellos mismos dijeron que no tenían ni gente ni vehículos para atender a tanto bar. Entonces, y además su reglamento ya se lo dice. El reglamento le decía que tenía que cualquier establecimiento, después de las 24 horas, tener arcos y tener videovigilancia.